pozos, culturales. Simplemente una idea. En el último informe PISA, de los 6 primeros países en las mejores notas de los chavales estos de 13 años, en el 6 eran del este y sureste asiático. Tan solo una occidental, que era Finlandia, pequeño, demográficamente pequeña. Pero por primera vez se presentaba China a la evaluación. Era la región de Shanghái y quedó la primera. Pero en ese contexto están el resto de los tigres asiáticos y Japón. Como mera información, es una información, datos de los conocemos y de los cuales se habla continuamente. Por lo tanto, se ha cambiado, hemos cambiado mucho en estos 200 años. ¿Hemos cambiado nosotros también? Y podemos decir que sí, y mucho. La especie humana ha aumentado, por ejemplo, de talla. Ha aumentado su índice de masa corporal. Ni más ni menos que hemos aumentado un 50% el índice de masa corporal. ¿Y eso qué quiere decir? Que ha aumentado nuestra fortaleza, nuestra resistencia, nuestra capacidad inmunológica para luchar contra las enfermedades, etcétera, y nos ha permitido, entre otras cosas, tener una larga esperanza de vida. Y pasar de una esperanza de vida entre 22 y 33 años en la civilización agraria a una esperanza de vida media de la humanidad en este momento por encima de los 60 años, pero en los países industrializados por encima de los 75 años. Y por lo tanto, nosotros mismos estamos cambiando enormemente en este proceso. Y ahora, pues como he planteado tres paradigmas, voy a hablar un poco de los tres paradigmas como los veo yo, que reflejarían este gran cambio que está viviendo. Vuelvo a insistir, es la etapa inicial de algo nuevo. Es lo que tenemos que tener, yo es lo que comienzo a tener muy claro. De la humanidad ha entrado en algo nuevo, que no sabemos lo que va a ser dentro de 100, 200 o 300 años, pero es algo nuevo. Y ha roto profundamente con la civilización agraria. De tal manera, los jóvenes actuales del mundo occidental no han conocido lo que es la civilización agraria. Yo, afortunadamente, sí. Vengo, como Javier, de un pueblo agrario y he visto lo que era la civilización agraria cuando era niño. Pero mis hijos no han tenido ninguna oportunidad de conocerla, pero no la van a conocer nunca más. ¿Vale? Y no somos conscientes de eso. Es decir, lo que representa romper con 10.000 años de historia de la humanidad. Y eso lo estamos haciendo a una velocidad, enorme. Bueno, el paradigma del cambio económico, ya hemos dicho algo. Cómo se abandona la civilización agraria y se entra en una nueva civilización económica que hemos llamado la civilización industrial o la industrialización. Esta nueva economía es una y única. No surgen civilizaciones industriales en distintas zonas del mundo. Es única y, por lo tanto, el mercado es global y único para esta nueva civilización. Y alguien me planteaba que tenía mucho interés por los ciclos económicos. Yo siempre tenía interés para explicar cosas de los cambios económicos, el estudio, los análisis de los ciclos económicos a los cuales se vuelve de nuevo, visto la crisis en la que estamos, se vuelve de nuevo al tema de los ciclos. Pero vinculados a los ciclos es muy interesante el análisis de los ciclos de innovación. Entonces se ve muy bien cómo los ciclos de innovación, cuando terminan el estímulo, se entra en un proceso de desaceleración del crecimiento y el nuevo ciclo expansivo estará vinculado con el nuevo ciclo de la aparición de nuevas innovaciones. Y en este proceso hay dos grandes cambios. Los 100 primeros años de la industrialización, las innovaciones son de tipo tecnológico. Tanto se ha llamado la revolución industrial, en Inglaterra,
el vapor, la energía de vapor, la máquina de vapor, es decir, el algodón, la revolución que representa el algodón y el vapor en el proceso productivo textil, el pop, la siderurgia, etc. Pero, sin lugar a dudas, lo más relevante fue el segundo ciclo. Fue mucho más rupturista que el primero, que es cuando se produce la revolución del transporte, es decir, el ferrocarril, la navegación de vapor, la aparición del acero, etc. Y va transformando muy rápidamente la economía de los países implicados y va extendiendo esa influencia al resto del mundo. Pero son innovaciones tecnológicas. A partir del tercer ciclo, de finales del siglo XIX, entra una nueva herramienta fundamental, que en este momento tiene un poder inmenso de transformación, que es la ciencia. Es la ciencia, y ahí pues te estaría con nuevas fuentes de energía, sería el petróleo, es decir, la electricidad, nuevos motores, sí, con la evolución del transporte, el de cuatro tiempos, el diésel, el eléctrico, pues, continúa la revolución del transporte en la carretera, la aviación, después, con la Primera Guerra Mundial, la química, aparece en ese momento, y con la química la revolución verde. Es decir, los fertilizantes, por primera vez la humanidad tiene fertilizantes, y que no son naturales, y los pesticidas. Por lo tanto, hay una expansión importante de la agricultura. A partir de los años de la Segunda Guerra Mundial, del 45, entramos en una potenciación del desarrollo científico como instrumento de innovación. Estaríamos en los dos siguientes ciclos hasta el momento actual. Y en el momento actual, pues, todos sabemos lo que representa, por ejemplo, las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de transformación. Por lo tanto, si esto lo entendemos, vemos que la potenciación del crecimiento y el crecimiento de la productividad está muy relacionada a partir del tercer ciclo de innovaciones con el desarrollo científico. Y por lo tanto, este tema merece la pena plantear. Pero antes de plantear este tema, ¿cómo estaba distribuido el poder económico al final de la civilización agraria? Pues el poder económico a escala mundial, el peso más importante estaba en el mundo asiático. Especialmente la economía china, India más Pakistán casi representaban el año 1830, cuando termina el primer ciclo de innovaciones, casi representan la mitad del PIB mundial, el 47%. El mundo occidental sumaba el 32%. Al final del segundo ciclo, en el año 1880, China, India más Pakistán habían caído al 15%, y el mundo occidental estaba en el 69%. En vísperas de la crisis del 29, en el año 28, el mundo occidental era el 84%. Y India, China, Pakistán, el 5%. Por lo tanto, se había transformado enormemente la geohistoria de la distribución del poder. Para 1914, Europa Occidental controlaba el 80% del territorio mundial, políticamente hablando y económicamente hablando. ¿Qué pasa a partir de los años 50 en ese ciclo de crecimiento exponencial? Pues que las cosas comienzan a cambiar. Y cuando llegamos a 1880, el PIB del mundo occidental está ligeramente por encima del 50%, en el 52%. Por tanto, el resto del mundo ya se acerca a la mitad. Todavía China y la India tienen muy poco peso, el 4,2%, y en los niveles de los años 30. En el 1912, la cosa ya es distinta. El peso del mundo occidental está en el 38% y el peso de China más India en el 20%. Por lo tanto, se está produciendo una redistribución, pero muy rápida y muy acelerada en los últimos 40 años, de lo que es la geohistoria del poder. Del poder en sentido muy amplio. ¿A qué nos enfrentamos? Y esto ya hay cantidad de estudios y sobre todo hechos por la gran banca y los grandes centros financieros mundiales.
¿A qué nos enfrentamos de cara al futuro? Pues nos están diciendo que en esta década se va a producir el sorpaso. Es decir, China superará para el año 16-17 en paridad de compra al PIB norteamericano y será la primera potencia. A finales de la década, en el 18-19, lo superará también a nivel de precios del mercado. Por lo tanto, yo creo que esto se va a vivir de forma bastante dramática, especialmente entre la población norteamericana. Y los intelectuales y los medios de comunicación deberían de preparar a la población para el sorpaso. Como algo necesario para evitar excesivos traumas que pueden conducir a catástrofes para la humanidad. La trayectoria a partir de ahí, vuelvo a retomar lo que decía al principio, es la de los ritmos. ¿Qué va a pasar? Pues posiblemente la distancia se vaya agrandando según nos acerquemos a mediados del siglo. Y para mediados del siglo posiblemente, como se prevé, supera ampliamente, más que duplique el peso de la economía norteamericana, y la segunda economía ya para los años 40 será la India. Son temas muy importantes que tenemos que empezar a asumir. Y yo creo que no tenemos herramientas intelectuales para analizar. Estamos con herramientas excesivamente viejas y arcaicas. Estamos todavía con la ideología de la ilustración para explicar las cosas. No lo sé. Fijaros, en estos 200 últimos 50 años, lo que es la transformación. El PIB mundial se ha multiplicado por 100. Con lo que se tiene en este momento, la humanidad toda en su conjunto debería dejar de pasar hambre. Eso de entrada. Otra cosa es qué pasa con nuestra especie. ¿Por qué esta cultura de la apropiación por una élite pequeña? Es decir, ¿de dónde viene? Posiblemente venga de la civilización agraria. Es decir, de eso que se llama ahora la refeudalización del poder. Es decir, cómo unas pequeñas élites cada vez controlan más parte del poder, tanto económico como del poder político. Pero si dividimos por grandes tramos este periodo, nos encontramos que en los 150 primeros años la economía se multiplicó por 3, lo cual quiere decir que en los últimos 100 años, en el siglo XX, se ha multiplicado por 35. Pero entre 1900 y 1950 se multiplicó por 2,5, y entre 1950 y 2000 se ha multiplicado por 14. Si hiciésemos una visión mucho más larga y nos imaginásemos que estamos en el 2050, entonces desde el 2050 esos 300 años de industrialización pues nos diría que los 200 primeros años la economía se hubiese multiplicado por 7,5, mientras que en el último siglo posiblemente se hubiese multiplicado por 60, que nos da una productividad en los primeros siglos de un crecimiento del 2,3 y una productividad que se multiplica por 17 en el último siglo. Y, bueno, vuelvo otra vez a retomar la idea. A partir de principios del siglo XX, la ciencia comienza a ser un instrumento que potencia las transformaciones y las va acelerando. ¿Cuáles son los factores, entre otros muchos, para mí, más importantes de este crecimiento, de esta transformación de la economía de forma acelerada en los últimos 50 años y de la productividad? Para mí, sin lugar a dudas, es uno de ellos, y posiblemente uno de los más relevantes, sea la entrada masiva de la mujer en el mercado del trabajo a partir de 1950. Y se empiezan en los países participantes en la guerra, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra, que sustituye a los jóvenes que van a la guerra, y las mujeres no abandonan. Cuando vuelven, siguen trabajando. Pero lo más significativo es que los países que empiezan de nuevo a industrializarse en los 60,
incorporan muy rápidamente y progresivamente a la mujer al mercado laboral. Pero se hace de forma muy intensa a partir de 1970. Y en España, por ejemplo, la mejora de la productividad a partir de los años 80, la parte más significativa la aporta la mujer, porque es una mujer muy cualificada la que entra al mercado laboral. Frente a un hombre que la media de cualificación es inferior a la media de la cualificación de la mujer que trabaja, porque todavía sigue habiendo un porcentaje alto de mujeres amas, eso que se llama amas de casa. Sin lugar a dudas, esta entrada de la mujer al mercado es la innovación social más importante de este contexto, más que el movimiento. Y además transforma profundamente los valores sociales, los valores de la familia, transforma profundamente la familia, reduce la familia y se va a un descenso muy acelerado de la fecundidad, en el cual mucho se habla de estos días por la reposición generacional, que yo creo que a mí me gustaría después con los economistas, con la gente de aquí, hablar un poco del estudio de la famosa comisión relacionada con las pensiones. Porque claro, cuando hablan de la esperanza de vida, y hago un paréntesis, la esperanza de vida es una media, pero la diferencia, por ejemplo, de género es grandísima. La esperanza de vida de la mujer, por ejemplo, española, está en 85 años, la del hombre en 79. Si eso lo traspasamos en términos de jubilación, fijaros, el hombre, a partir de los 65 años, con una esperanza de vida de 79 años, le queda una jubilación de 14 años. A la mujer le queda una jubilación de 20. Pero si lo hiciésemos por colectivos, muy amplios, es decir, entre la gente con estudios terciarios, de tipo universitario, y los trabajadores manuales, la diferencia está en torno a los 6-7 años. Entonces, es decir, ¿qué es? Si no se tiene eso en cuenta, es trasladar recursos financiados por unas determinadas personas a favor de otras determinadas personas. Y a mí me ha llamado la atención que el grupo de expertos en ese tipo de temas no lo considere. Yo creo que es fundamental, porque si no volvemos a más de lo mismo. Es decir, a mecanismos por los cuales unos individuos con esperanzas menores te están trasladando recursos que han pagado previamente a los que viven más. Y socialmente hablando, viven más en las clases medias altas, es decir, las profesiones más liberales. Podríamos decir, con estudio, las profesiones, los estudios universitarios que los trabajos manuales. Esto es un inciso. El segundo factor es la educación. Y es muy interesante ver cómo en este proceso de industrialización se ha estudiado muy bien el papel que juega la industrialización en cada ciclo de innovaciones, en cada avance. Para llegar al primer ciclo de innovaciones, y a un nivel determinado, se necesita un umbral de alfabetización, que se establece en el 40%. La población tiene que estar alfabetizada en el 40%. Habrá más hombres alfabetizados y las mujeres menos. Si llegamos a finales del siglo XIX, cuando ya acabamos el segundo ciclo y entramos en el tercero, los países que han entrado eso ya han sobrepasado el segundo umbral, el 70%, y están en lo que veíamos en el tercer umbral, la alfabetización total. Es decir, el 90% de la población está alfabetizada. Por ejemplo, España eso lo consigue tardíamente, lo consigue para 1950, ese proceso. O, por ejemplo, pues en el País Vasco se consigue para el año 20, muy relacionado con la industrialización. Cada vez los productos son más complejos, se necesita una mano de obra mucho más cualificada. Pero ese proceso, según se va avanzando en la industrialización, ya no solamente se necesita que la alfabetización sea generalizada, sino que para los años 50 se generaliza la educación secundaria. La educación, como yo decía, hasta los 15 años. 15 y 16 se generaliza en todos los países industriales. Y tiene ya un fuerte peso en los estudios universitarios, lo que ya se llama la educación terciaria. Tiene ya un fuerte peso
centrado fundamentalmente en la educación de los hombres. Y a partir de los años 1970 se generaliza la secundaria y la universitaria entra con una fuerza y que se extiende también al sexo femenino. Y podemos poner los datos de la OCDE, los países más industrializados. En el año 75, el 22% de la población adulta de los países de la OCDE eran universitarios. En el año 2008, lo es el 41%. Bueno, en el año, mejor dicho, 2000. ¿Sí? Ahora posiblemente nos acerquemos casi al 47-48% de la población adulta en los países occidentales. Por lo tanto, la educación es una gran herramienta en el proceso de transformación y en el crecimiento acelerado de estas transformaciones. Y la educación superior universitaria nos conduce al desarrollo de la ciencia, a tener cada vez más posibilidades de captar científicos en ese mundo. Y la ciencia, para mí, sería el tercer factor causal de esta transformación que experimenta la sociedad y la economía en lo que hemos llamado la industrialización. Pero vuelvo a retomar otra vez los ritmos. Los ritmos son los mismos en este proceso de transformación en los últimos 30 años en los países. Entonces lo que es igual, no. El mundo occidental está estancado en el mismo ritmo de crecimiento, tanto en inversiones con relación al PIB como en producción científica. Crece muy lentamente. ¿Qué está pasando con el resto de los países? Sobre todo asiáticos, pero también los emergentes actuales, que están incrementando exponencialmente tanto sus inversiones como su producción científica. Unos pocos datos que con esto nos podemos acordar. Por ejemplo, en China, en el censo del 1980, de la población de entre 18 y 24 años, que es la que estudia la universidad, tan solo estudiaban en la universidad entre el 2 y el 3%. En el censo del 2010 es el 20%. En el censo del 2010 nos dice que China tiene 1.370 millones de habitantes. La población universitaria, con relación a la población total, en el 2000 era el 3,6%. 10 años después, en el 2010, es el 9%. Es decir, 120 millones de universitarios. Si a esto lo sumamos el resto de los países industrializados y demás, estamos hablando cientos de millones de universitarios adultos. Por lo tanto, eso es una cantera inmensa para la creación y la producción, para la creación de científicos y la producción científica. En términos de publicaciones, perdonad, que yo creo que me estoy pasando. Bueno, en términos de publicaciones es muy, muy interesante. En el 2008, y yo estoy manejando de la Royal Society la última información, que hicieron un trabajo espléndido con 212 países. Bien, en el quinquenio 1999-2003, Estados Unidos producía el 26% de los artículos de ingeniería y ciencias duras, me refiero. O sea, científicos en ciencias duras en el 2010 hay 7 millones, que han producido aproximadamente 1,5 millones de artículos científicos. Pero el crecimiento es espectacular en este decenio. Entre 1902, en 8 años, a 1910, ha crecido la producción científica un 45% en estas claves, ingeniería y ciencias. Pero ese 45% lo ha aportado los países emergentes. No el mundo occidental, que está en unos niveles muy bajos. Y como decía, ¿cómo se distribuye? Bueno, en el quinquenio 99-2003, Estados Unidos producía el 26%, Europa alrededor del 29%, China el 4%. En el quinquenio del 2004 al 2008, Estados Unidos
el 21%, Europa alrededor del 24%, China el 10%. ¿Qué nos dice la Royal Society? Que la convergencia se produce este año, en 1903. Lo ambos el 13% de los artículos científicos valorados interpares, el 15% Estados Unidos y el 15% China. Pero a finales de la década China producirá el doble que Estados Unidos y seguirá incrementando. ¿De qué estoy hablando? De el dividendo que se llama en demografía, del dividendo demográfico. Las potencialidades que tiene una población claro, de 1.370 millones de personas. Y en donde se está haciendo un esfuerzo enorme, como hemos podido comprobar, en la inversión en I+D, pero sobre todo en educación, donde ya el 20% de la población de 20, de 18 a 24 años estudia en la universidad. Si cogiésemos las inversiones en I+D desde los años 80 hasta ahora, nos encontraríamos que el crecimiento del mundo occidental está estancado. Está Estados Unidos en torno al 2 con algo, Europa no se mueve, ha bajado un poco. Por ejemplo, Inglaterra estaba con el 2,3, ahora está con el 1,8. El conjunto de la Unión Europea está en el 1,8. China ya ha superado su propio proyecto que tenía y está a partir del año del 2012 ya se ha situado en el 2%, por tanto ha superado a la Unión Europea. Pero es lo mismo, está pasando lo mismo en México, en Turquía, en Brasil, en la India, y los países emergentes están invirtiendo, partiendo de niveles bajos, pero invirtiendo mucho en I+D y en educación. Y por lo tanto, se está transformando también el peso del peso que tienen estos países en el conocimiento científico y en la producción científica. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Pues que la geohistoria cambiará profundamente en los próximos 3 decenios. Lo tenemos que empezar a asumir. ¿Sí? Y asumir para no vivirlo de forma traumática ni trasladar ese trauma al resto del mundo. Porque ya sabemos que los traumas europeos siempre se han ventilado por medio de la guerra. Es el país más beligerante del mundo. Es decir, en ningún sitio ha habido tantas guerras como en Europa. Llevamos 2.000 años destricándonos unos a otros y cada poco tiempo. Y esto, al olvidando esto último, ¿qué representa para la humanidad? Para la humanidad, en la siguiente generación, que la de nuestros hijos y nietos, pues será muy distinta a la nuestra. Y simplemente voy a terminar con una reflexión en términos de qué será la ciencia y el conocimiento hacia el 2050. Por ejemplo, en el mundo occidental, el 60% de la población tendrá estudios universitarios. Pero en China será el 40% y en la India será el 20%. Pero en los países emergentes andará entre el 20% y el 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que aproximadamente 2/3 de la humanidad, 2/3 de la humanidad adulta tendrá formación universitaria. Y por lo tanto, crecerá exponencialmente el número de científicos y la producción científica. Y eso supondrá un reto enorme de comunicación. Cada vez es más difícil leer, por minúsculo que sea y raro, un tema, lo que se produce de ese tema es calumnia. Es imposible leerlo. Se tendrán que inventar nuevas formas de comunicación, de comunicación y de síntesis del conocimiento científico nuevo que se debe de trasladar a los científicos que trabajen en ese contexto. Voy a ver si me pedís en 4 minutos sintetizar, las otras dos.